Esta es una de las primeras promesas del gobierno municipal actual, que se ha retrasado después de diversas complicaciones técnicas y burocráticas. Estamos hablando de un barrio cerca de la carretera de Ponferrada, con más de 40 viviendas, como tenéis en el dossier que os han pasado de prensa, con un viario de acceso que veis ahí en las fotos de más de un 35% de pendiente. Más de 40 viviendas, más de 80 personas viviendo allí, incluso mayores, fundamentalmente, y que siempre se y que imposibilita los accesos, evidentemente, de ambulancias, de bomberos, etcétera. Hemos intentado desde el primer momento modificar, ejecutar un viario que sirviese por lo menos de acceso, de facilitar en lo posible, no en la totalidad, el acceso a este barrio, lo cual era excepcionalmente complicado, como todos sabemos. El presupuesto de la obra asciende a 262.080 euros. Por otra parte, la concejera de Urbanismo anunció que en la Junta de Gobierno celebrada esta mañana fue aprobada la licencia de apertura del aparcamiento que gestiona la sociedad Aparcamientos de Orense en la Rúa do Paseo.